El doctor Arturo Torres viene del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y a quien le quiero dar la cordial bienvenida por estar aquí en Contacto Directo. Doctor Arturo Torres, gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias por la invitación y también al público que nos está viendo. Un saludo cordial para toda su audiencia. Ay, doctor, usted ya le dije, tiene voz de locutora. Gracias, ¿no? Doctor, el tema que vamos a tratar hoy es, pues, cómo prevenir y actuar ante un ataque cardíaco. Si bien es cierto, hace muy poco un colega, un compañero, pues, perdió la vida, ¿no? Por un ataque cardíaco, ¿verdad? Y bueno, y una de las preguntas que yo le hacía en interno era justamente si era lo mismo hablar de un ataque cardíaco o... De un infarto. De un infarto. Ajá, ¿es lo mismo, doctor? A ver, el ataque cardíaco, para conocimiento de todos, es el ataque cardíaco, es el sinónimo de un infarto cardíaco. Tiene muchas denominaciones. Ajá. Está un infarto, una oclusión, una trombosis arterial, que en este caso son las arterias del corazón, las arterias coronarias, que producen un infarto. O sea, ataque cardíaco es lo mismo que un infarto miocardio. Ajá. Un infarto miocardio agudo. Tiene varias denominaciones, pero es lo mismo. Ajá. Y lo que es una oclusión abrupta de, de las arterias coronarias, es decir, las arterias que nutren el corazón. ¿Ya? Al obstruirse esta arteria, pues produce una muerte celular, que es lo que denominamos un infarto de miocardio. Ajá. Bueno, y obviamente antes nosotros de entrar, pues, de lleno a la entrevista, siempre me encanta conversar un poquito para poder conocer e informarme del tema. No soy especialista, pero de verdad que ahí le pongo a punche para poder tratar de sacar toda la información. Y como lo comentábamos con el doctor Arturo Torres, en el caso de Daniel Peredo, bueno, ya nosotros exactamente no hemos conocido cuál fue la situación, no estuvimos ahí, pero lo poco que se pudo saber, él, pues, que mientras estuvo jugando, él sintió mareos, él sintió náuseas, por ahí de pronto se acercó, se puso frente a un ventilador, tomó agua helada. Entonces, estas cosas han podido ser, digamos, el detonante para que suceda esto, doctor. A ver, lo que le ha pasado tristemente al Daniel Peredo, ¿no? Pues, vamos a suponer, porque la verdad uno no es lo mismo cuando uno el paciente llega o como lo pueden informar los amigos, claro, como llega. Claro. ¿No? Pero según lo que estuve lo que pude observar, lo que pude ver, lo que pude escuchar de lo que comentaban los amigos más cercanos, él ha presentado algunos síntomas que podrían sugerir un ataque cardíaco, un infarto de miocardio, ¿no? Porque ha tenido náuseas, ha tenido malestar, un desconfort en el tórax, que podemos hablarlo más adelante, que son síntomas que van acompañados, que anteceden a veces a un infarto de miocardio. Ajá. Y al parecer, a ese momento, él se estaba infartando, ¿no? Como le digo, es una suposición. Ya. Y el infarto, al morirse las células, este conjunto de células ya muertas producen desbalance, son disparadores de arritmias malignas, como en el caso de la fibrilación ventricular. Ajá. Que lo llevan al paro, ¿no? Porque al final él hizo un paro cardíaco y... O sea, en este momento en el que él tenía estos síntomas, podría haber estado sufriendo ya de... Por supuesto, es una situación, es muy probable que haya pasado esto. Doctor, no sé, yo pienso que en el momento que esto suceda, y Dios no lo permita, pero... pienso yo que voy a sentir tal vez un dolor muy fuerte de pecho, que me va a doler el brazo, que es lo que a veces dicen, a ver, ¿no? Exacto, el infarto de miocardio tiene una sintomatología muy variable. El síntoma más predominante es el dolor. Ya. En el pecho. El síntoma más frecuente que se puede observar es el dolor en el pecho, para que también los televidentes nos puedan, ajá, atender. Es un dolor característico, es un dolor opresivo, que puede ser fijo, que se puede irradiar hacia algunas estructuras orgánicas, el cuello, la mandíbula, los hombros, a la espalda. Es muy variable y es diferente muchas veces en mujeres y en varones. En mujeres pueden tener lo que se conoce el langor equivalente, ¿no? Falta de aire, una sensación, ajá, simplemente de malestar sin llegar a ser dolor, ya, ¿no? Otras veces pueden dar mareos, presión en el pecho. Imagínense qué tan fuerte es el dolor, wow, que algunos pueden decir es como si me estuviera pisando un elefante. Imagínense, wow, la magnitud que puede llegar a ser el dolor, ¿no? Ay, obviamente, Dios, a nadie le ha pisoteado un no, elefante, pero es más o menos comparar. Imagina.
Exactamente, ay, y Dios. Es algo, es opresivo, es de verdad. Y hay síntomas que un poco más leve, pero que también nos puede hablar de un infarto, de un ataque cardíaco. Ajá. En estas situaciones, pues, obviamente hay que acudir a emergencias, hay que tratar de llegar a un centro de salud para que les brinde los primeros auxilios. Claro, ahora doctor, se habla por ahí, y seguramente pues que usted también lo escuchó en algún momento, es que simple, o sea, son 10 minutos cruciales para salvarle la vida a un paciente que tiene estos síntomas o que pueda estar haciendo pues o sufriendo un ataque cardíaco. De acuerdo. A ver, cuando produce un infarto, el ataque cardíaco nos puede llevar a un paro cardíaco. Ajá. El paro cardíaco ya es la inactividad eléctrica del corazón, que puede ser por fibrilación ventricular, entre otras causas. Produce una parada cardiorrespiratoria y cerebral. Entonces, tenemos órganos vitales que si no le llevamos el oxígeno, van a morir estas células y no va a haber una recuperación. Entonces, por eso es importante en los primeros 10 minutos, es de oro, tratar de reanimar a estos pacientes. Yeah. Si es mucho antes, mucho mejor. Pero en el caso del infarto de miocardio, ya es una eventualidad donde amerita que sea atendido en un hospital o en un centro de salud con nivel de atención de resolución mayor, donde se pueda abrir la arteria, porque el problema es que hay una oclusión de la arteria coronaria. Puede ser por múltiples causas, pero existe una disminución de flujo de una arteria, y esa arteria hay que abrirla, porque esto le puede llevar a un paro. Ya. Y aunque ustedes hacen mención del paro cardíaco, el paro cardíaco tiene muchas causas que pueden ser. No solamente un infarto, puede ser una arritmia maligna, una arritmia ventricular, como se suele ver en deportistas de alto rendimiento, o en deportistas que no son de alto rendimiento. Eso fue algo que cuando sucedió lo de Daniel, la pérdida irreparable de Daniel Peredo, o sea, muchas personas que por ahí equivocadamente tenían la idea, yo era una de ellas, que decía, oye, baja de peso, cuidado con tu corazón, que te puede dar un infarto. Entonces, como que relacionamos el estar gorditos con este problema del corazón. Pero, o sea, vimos a Daniel, era un tipo delgado, aparentemente que hacía deporte, ¿no? Y como que sorprendió, ¿no? Claro. Es que existen factores de riesgo que pueden llevar a sufrir una determinada enfermedad. Ajá. O sea, no es solamente el hecho de que estemos gorditos ya nos libra de una enfermedad, o el hecho de que estemos delgados nos va a librar de una enfermedad. Ya. Existen factores de riesgo que muchas veces no son visibles, que el estar sano aparentemente no significa que estamos bien de salud. Ajá. La salud es otra cosa. No es que no nos liberemos de alguna enfermedad, ¿no? Ahora, no sabemos cómo la parte intrínseca, cómo ha estado él. Hay claro, enfermedades claro, genéticas claro, como claro. La hipercolesterolemia familiar, ya, que también son factores de riesgo. El tabaquismo, entre otras cosas. El ser un fumador pasivo es otra cosa importante, también. Que también es un factor de riesgo coronario y que puede llevar a un infarto. A una parada, no solamente estos factores, existen otros factores genéticos como algunas estructuras cardíacas que se pone un poquito más gorda, para que me entiendan los televidentes, donde también puede producir arritmias letales. Uno de ellos se ve en los deportistas, ¿no? Que aparentemente están sanos, pero tienen estructuralmente el corazón dañado y son causantes de arritmias malignas y son los que producen el paro cardíaco. Otras cosas que también a raíz de esto nosotros veíamos pues en las redes sociales, que por ahí la gente decía, ¿no? Que no era tan bueno jugarse una pichanga una vez a la semana, ¿no? O sea, el ir a hacer deporte, yo me imagino que el que hace deporte tiene que ser pues continuo, ¿no? O sea, estás todo el día, digamos, sin hacer deporte y justamente este día te esfuerzas y te sacas el ancho, entonces podría eso hacer también que el corazón trabaje más. Existen estudios que han demostrado que el hacer ejercicio intenso, no continuado, pues puede traer consecuencias cardíacas. ¿Por qué? Porque existe una gran deshidratación, existe un esfuerzo demasiado y esto precipita la aparición de algunas arritmias. Ajá. Hay una pérdida de electrolitos, como por ejemplo el potasio, sobre todo el potasio, que puede desencadenar arritmias y arritmias que pueden dar algún daño miocárdico, ¿no? Ay,
Bueno, doctor Arturo Torres, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a conversar, ojalá que me salga, doctor, me está practicando todo el corte, el desfibrilador. Vamos a hablar sobre este aparatito, a ver qué tan importante es y, en todo caso, en qué lugares, en qué establecimientos, a lo mejor en colegios, tienen que contar con este desfibrilador. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero saludar a un amigo que me vuelve loca. Salúdame, mami, claro que sí. Elmer Espejo, un beso para ti. Gracias por estar en la sintonía de Contacto Directo. Nos vamos al corte y regresamos para seguir hablando cómo prevenir y actuar ante un ataque cardíaco con el doctor Arturo Torres. Volvemos. Bien, 12 ya con 53 minutos. Ahora sí, doctor Arturo Torres, él es médico cardiólogo, viene del Hospital de Emergencia de Vies, del Vies Salvador. Tremendo hospital, realmente, y nosotros estamos muy agradecidos, pues, con el Hospital de Emergencia de Vies Salvador, porque, no se imaginan, tenemos todo el apoyo, y cada vez que nosotros necesitamos de un especialista, ellos están aquí para darnos la mano. Bueno, doctor Arturo, hablamos, le pedí antes de irnos a la pausa conversar sobre este aparatito que realmente es muy importante en estos casos, el desfibrilador. Ajá, ¿qué es para empezar? Ya, el desfibrilador es un aparato, como le decía anteriormente, ajá, que ya lleva implícito la utilidad para desfibrilar. Le decía que en los paros cardiorrespiratorios, una de las modalidades, de la forma, es la fibrilación ventricular. Ajá. ¿En qué consiste? Para que nos puedan entender el público que nos está viendo, el corazón, cuando tiene esta fibrilación ventricular, no está latiendo enérgicamente como bomba, no está haciendo su efecto bomba. Es decir, si ya voy a utilizar mis manos, si me permiten, hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Sino que el corazón está desordenadamente, está vibrando, está haciendo un aleteo. Y esta no es una bomba efectiva. Entonces, estos aparatos hacen una descarga eléctrica para interrumpir al corazón, para pararlo al corazón y que el corazón reinicie su ritmo. El corazón es un órgano autoexcitable, tiene su automatismo, empieza a latir solo. Entonces, con este aparato lo que hacemos es hacer una descarga eléctrica que viene medido, que viene la cantidad que se expresa en joule, en voltajes. Entonces, al momento de hacer esta descarga eléctrica, el corazón se va a detener y automáticamente va a empezar a latir. Obviamente, cuando suceden estos fenómenos, estos accidentes, hay que ayudarle con la compresión cardíaca. Por eso es importante que también las personas sepamos a veces lo básico de la reanimación cardiopulmonar, porque salvamos vidas, ¿no? Entonces, hacemos una descarga eléctrica y empezamos a comprimir el tórax para dar que el corazón, ayudar al corazón que empiece a reiniciar sus latidos y ser nuevamente una bomba efectiva que pueda llevar la sangre a todas las partes del organismo. Uh-huh. Y fundamentalmente al cerebro, que decía que es un órgano vital, que las neuronas lamentablemente pues fallecen en poco tiempo cuando no mueren. Se infarta cuando no hay un flujo sanguíneo adecuado. Ajá. Deportistas que, bueno, hemos conocido casos en que han perdido la vida por no contar con este aparatito tan importante. Efectivamente, acá en el país se han suscitado algunos casos lamentables y, por supuesto, no contábamos. Y actualmente no hay muchos escenarios, como lo comentábamos en interno, que deberían tener un desfibrilador. ¿Quiénes? ¿Qué instituciones, qué lugares, colegios, gimnasios? ¿Quiénes más tendrían, en todo caso, que contar con este desfibrilador, doctor? La verdad, en honor a la verdad, deberían estar en todos estos lugares que acaba de mencionar, ¿no? Pero fundamentalmente esto depende de cómo también prevenir, cómo están organizadas las empresas. Tiene que haber en un centro comercial, tiene que haber desfibrilador, tiene que haber en todos los lugares deportivos donde se practica el deporte, donde en algunos lugares tal vez donde asista mucho colegios, mucho doctor. Los colegios es importante. Se hacen prácticas de deporte, la educación física, entonces ahí tendría que haber un desfibrilador. Sí, si hablamos de colegios, estamos hablando de niños, estamos hablando de chicos menores a los 17 años, ¿se podría presentar casos? Son muy raros los casos, pero
se pueden presentar. Existen alteraciones electrolíticas, existen alteraciones de canales de que funciona el corazón, ya que son canalopatías, como se denominan. Ya. Algunos que, pero son muy frecuentes, son poco frecuentes, perdón. Y, pero que no está de más, que tiene que tener un desfibrilador. Claro, de todas maneras. Nos indica que tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mapi. Hola. Hola, Milagros, nuevamente. Hola, mira, de mi corazón. Gracias por tu llamada. Y te felicito por la entrevista, muy importante. Gracias. Porque, mira, te quiero hacer un comentario de un caso cercano de un familiar. Ya. Que fue atendido por una presión alta. Uh-huh. Y vino la ambulancia, lo atendió los paramédicos, el médico, incluso le hizo un electrocardiograma, porque el paciente presenta, digamos, opresión en el lado del corazón siempre, como estaba comentando el doctor, eso que te aplasta, que sientes un dolor, que te hinca. Y luego de sacar el electro, el médico dijo que todo estaba normal, pero ese paciente tiene artrosis, y lo que dijo él es que probablemente sea algo de la, digamos, ¿qué te puedo decir? Del pecho, de los músculos, que el producto de la artrosis puede ser algo así. Y realmente yo me quedé un poco confundida porque no creo que sea eso. Y ahora, escuchando al cardiólogo, obviamente está hablando de un dolor. Claro, no hay adormecimiento, pero hay dolor constante, como un hincón, como un cansancio, y entre, digamos, las costillas también un dolor entre la espalda, algo así. Y yo obviamente me preocupo porque digo, ¿no? Es algo que el corazón es traicionero. Te puede pasar, y si estás solo o sola, ¿qué haces, no? Ya. Entonces es una persona ligeramente joven. ¿Qué edad tiene? Es mujer. Tiene 46 años, ya. Es mujer. Ajá. Y te digo que es un dolor que no para, es como un hincón, como si le estuvieran apretando todo el tiempo como un puño en el pecho y justamente en el lado del corazón. Ya, y el Milagros. Electro sale que está bien. Ya, Milagros, ahí no me cortes, doctor, a lo mejor hay una repregunta, algo para ayudarla antes de terminar con el programa. Sí, ella tiene algunos factores de riesgo, por ejemplo, fuma, es obesa, sedentaria. ¿Mila? Ya, la persona no fuma, pero sí, ya, obviamente tiene sobrepeso. Ajá. Sí hay sobrepeso, pero no es que fume. Pero hay un caso de que sus parientes, en este caso el padre, tuvo diabetes, pero la persona no tiene diabetes, a la que me refiero. Ya. Doctor, pero digamos, es hipertensa, toma su inalapril de 20, pero obviamente para muy tensionada, muy ansiosa, digamos, las preocupaciones rápidamente hacen que le suben los oídos, aún tomando el medicamento. Y la verdad que me preocupa mucho, porque si un electro dice que no hay nada y la persona sigue con ese dolor, que pasa un tiempo y luego regresa. Y hace muchos años, cuando en el seguro se sacó un electro, le vieron que tenía una ligera arritmia. Y de ahí nunca más se repitió. A ver, Mila, vamos a ver qué te dice el doctor, y gracias por tu comunicación. Gracias y felicitaciones por el programa, porque realmente nos ayuda mucho a los televidentes. Gracias, Mapi. Muchas gracias también por llamar. A ver, el dolor cardíaco, el dolor del músculo cardíaco tiene sus características. Obviamente no todo dolor en el pecho vamos a pensar que es un dolor del corazón. Ajá. En este caso preguntaba que si existían algunos factores de riesgo. Existen la depresión arterial, la elevada, sobrepeso. El sobrepeso, el hábito de fumar, entre otras cosas que nos va a ayudar y nos va a guiar hacia un determinado diagnóstico, en este caso para un ataque cardíaco, ¿no? Ahora, yo le recomendaría a la señorita que nos ha llamado, pues que llegue a su posta. Ya, a un centro de salud, que lo evalúe el médico, y que sea oportuno de enviarnos. Que pida una referencia. Una referencia, que es como trabajamos en el hospital, y para que sea atendida en el servicio de cardiología y poder hacerle las preguntas mucho más, tal vez, concretas. Tener al paciente y ahí, exactamente, ¿no? Y poder examinarla y solicitarle los complementarios oportunos de acuerdo, pues, a lo que está presentando. Doctor Arturo, nos van a cerrar el programa ya. De verdad, agradecerle infinitamente por haber estado aquí, y agradecer al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, que siempre está dispuesto para nosotros. Calidad y buen trato para mejorar tu salud.